Hola, bienvenidos al canal. Hoy les muestro estos portarretratos con forma de flor. Los podemos pegar en cualquier lugar, ya que tienen imán. Se pueden utilizar para sostener algunas notas. Además, puede ser un buen detalle para regalar el 10 de mayo o para nuestros amigos. Espero que les gusten. Necesitamos foamy de colores con diamantina y simple. Una hoja de papel. Imán. Lo podemos comprar en mercerías. Lo venden por metro. Es muy económico. El metro cuesta como 8 pesos y rinde mucho. Tijeras. Lapicero. Un exacto. Compás. Y pegamento. Vamos a hacer los moldes. Abrimos el compás a 1.5 centímetros y hacemos un círculo en la hoja de papel. Recortamos el círculo. Hacemos otro círculo en la hoja de la misma medida. Con el círculo que cortamos, vamos a hacer los pétalos. Debe quedar una pequeña parte del círculo recortado dentro del otro. Los pétalos no tienen que quedar exactamente igual. Recortamos la flor. Recorté desde donde se unen los pétalos. No debemos recortar hasta el círculo, ya que este también lo vamos a cortar. Y para que sea más fácil cortarlo, lo pongo sobre una superficie dura, en este caso la regla, y con el exacto corto un pedacito sobre la línea del círculo. Continúo cortando con las tijeras. Vamos a hacer otra flor, pero más pequeña. Para esto abrimos el compás a 1 centímetro y formamos un círculo en la hoja. También lo recortamos. Otra vez abrimos el compás a 1.5 centímetros y hacemos otro círculo. El círculo con el que haremos los pétalos es más pequeño. El círculo más pequeño debe quedar un poquito por dentro del otro círculo. La recortamos. Ya tenemos los moldes. Los marcamos en foamies diferentes. El que tiene diamantina lo marcamos por la parte lisa. Recortamos las flores. Pegamos la flor más pequeña encima de la otra.
Abrimos el compás a 2 centímetros y medio y hacemos un círculo en foamy. También lo recortamos. Lo vamos a pegar en la parte de atrás de la flor. Ponemos pegamento en un poco más de la mitad del círculo. Dejamos una parte sin pegamento. Pusimos pegamento solo en esta parte. La parte que quedó sin pegamento nos servirá para meter la fotografía. Cortamos como 2 centímetros de imán. Retiramos la capita que protege el pegamento y pegamos. Por último, colocamos una fotografía. Esta flor es para fotos pequeñas. Si la quieres más grande, aumenta los centímetros del compás. Así quedó el portarretrato. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un me gusta y compartan en sus redes sociales.